no sabemos nada todavía, parece que es un distribuidor de pescado, patitas de pollo, no se sabe nada más. Sabemos ya el nombre, han ido a buscar a los familiares y bueno, hoy tenemos algunos datos, estamos tomando todas las testimonias. No sabemos todavía a qué hora, hace una hora, dos horas. ¿El deceso no había sido por un disparo de arma? Sí, un disparo de arma. ¿Uno solo? Sí, un solo disparo. ¿Y aparentemente no sabemos? ¿Qué dicen los vecinos, doctora? Los vecinos dicen que vieron que venía él en la camioneta, se paró por la señal de semáforo, se le acercó una motoneta, dieron las características de la motoneta y se bajó una persona de la motoneta, venían dos, se bajó una persona de la motoneta y le pegó una trompada y después hizo un tiro al aire y después le pegó un tiro al aire. Nada más, le sacaron todo el dinero que tenía. Hablamos de un robo. Aparentemente sí, aparentemente. Y no sé nada más, es muy incipiente la investigación, ¿ah? Sí. También hubo un ingreso en el hospital Padilla, una persona con herida de bala y sí. Se hablaba de una posible relación con este hecho. Están investigando. ¿De qué edad aproximadamente el vehículo? ¿Cómo? Nada de armas, ninguna. No se encontró armas. Nada, solamente la documentación del vehículo y facturas de venta, nada más. Parece que vendía, distribuía la... ¿La identidad de la víctima, doctora, se puede conocer? Méndez Marcelo Javier. ¿La edad aproximada? Como 40 años, 42 años. Entre 40 y... sí, 42 años, parece. ¿Han visto la documentación? 42 años.